Pues nada, vamos a jugar un ratito. A ver, lo que no sé si tiene que punto sea, no sé comprarme el héroe o comprarme los flúos y las llaves. Creo que los flúos y las llaves. Creo que sí. Y vamos a seguir con la historia. Ahora mismo es lo que. Pues eso, poquito a poco. Seguir cogiendo. Bueno, a ver si hay algo de aventajado el legendario, el morado. Terminar de subir la escopeta esa, de probarla. Tengo ganas. No me disgusto. La escopeta sí. Sí que habrá que subirla. Hola, Gonzas. ¿Qué pasa, guapetón? ¿Cómo lo lleva, papu? ¿De punta y colgando? Ya está, ¿no? Aquí ya no se coge nada, ¿no? Las garrotas y todo eso me suena. Vale. Estamos subiendo y vamos. Vale, bien. Porque no me dejan comprar el héroe por la tormenta o por amigo en la vida real. Yo creo que mejor era comprarse un amigo, compañero. Frigo pie, compañero, te puedes comprar. Se ha llegado por tres, tío. Este está la polla. Está la punta de la polla. Ay, Dios mío. Increíble, tío. Buenas, Quick Rebel. ¿Cuánto llevas de directo? Pues ni 10 minutos. Te compraste el ninja ese rojo. Dicen que no está mal, no es bueno, pero tampoco es como el ninja. Es que es especialista de energía. Me los compro porque no tengo nada que hacer con mi vida, compañero. Pues igual que tú cuando me dices que me compro el Levi o tal. Ahora voy a comprar el otro, pero los compro porque me los compro, pero no sé. Yo hasta que nadie me diga, oye, ese héroe es la polla o tal, no sé qué, yo. ¿Sabes, no? Hola, Juan, me cruje también. Todo es una puta mierda. Si es que este juego, tío, es. ¿Cómo te lo explico, sabes? Molaría que, por lo menos, que es lo que hacen, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ese ninja, pues si es una puta mierda, pues que ese ninja sea, por ejemplo, como el Ken, ¿vale? Que sea el ninja Ken, pero simplemente con otro traje. Pues a lo mejor, pues dices, coño, pues mira, así cambio, tío, pero. No sé.
A ver, te lo he dicho yo mil veces que yo estoy hasta la polla ya Vale, vamos a ver qué rápido por aquí. Mundo de unas. 80 legendarios. Que tenía un directo y estoy con otro. Llevo 10 minutos. Pensé que con el que estabas con el Fortnite. Y acabo de jugar, ahora estoy jugando. No, no, que llevas toda tarde con el Fortnite. Como me has dicho lo de la cuenta, pensé que. No, está con el amor. Para subirlo a Twitch. Que ya tienes. Perfecto. 86, ¿no? 7. 86. Es que ya tiene una ya. Caca de. Este niño que parece hacer coches por todos lados, ¿no? Ya, bueno, mira. Como a mí. Oh, qué macho. Es lo mismo. ¿Me ves? ¿Qué? ¿Me dice? ¿Le pinto un coche aquí? Sí, todo lo que quieres. Ay, Dios mío, lo tiene que hacer pintar él y guardar esas cosas. Sí, no, yo sí guardo todo. Esto no, porque esto no es nuestro. También. Bueno. ¿Buenas Ángel R6? No, tío. Las armas que he sacado últimamente sí están buenas, pero los seres malos. Sí. We have not i osądza rodzinę, w której wbił, że nie ma. Że nie mają. The shelter's been damaged pretty severely. Looks like the life support modules have all been stolen. These modules inflate and shield the shelter. The modules have to be around here somewhere.
Search the zone and return the missing parts. Survivor shelters are built by a fleet of construction bots. If the bots are attacked, they enter stealth mode and power down. To repair the shelter, we'll need to reactivate all of the construction bots. Unfortunately, their stealth mode is really effective. You're gonna need some help finding those missing construction bots. Let me see if I can send some help. It might take a few minutes. There's an incoming wave detected. We have some time before they arrive. You can search for missing parts now or reinforce the shelter. The construction bot has been reactivated. The module will now be installed. Clear out the hub. Each part will take a minute to install. So, 8 modules, 1 minute per module. That equals a lot of bullets. The shelter is now stronger. New module installation has begun. Help has arrived. Go find C-Bot. I've marked his location on the map. C-Bot only has a limited amount of energy. If you don't activate its scanner, it will have to return to recharge. Está delante de los coches, ¿eh? La chica de los coches. Partida de robot. New module installation has begun. Todos los levels y encima hay que hacerse lo todo. Me encanta. Y todos con los tratamundos de mierda para farmear. Hacerlo
is seen cannot be unseen. Check your map. The parts are now marked on your map. Buenas, Proque, ¿te acuerdas de mí ayer? No lo sé. No mucho, pero bueno, bienvenido, tío. Porque estoy pensando, esta misión es fácil, ¿sabes? Estas misiones son fáciles. Me preocupaba si fuese la de evacuar refugio. Esa sí me preocuparía, porque esa es de las más jodidas que hay. Cuatro jugadores, sí que tenía que trampear muchísimo. Pero aquí no creo. Tengo un montón, tengo espacio ya, macho, estoy así. Help has arrived. Travel to the location marked on your map. Installation of parts will pause while the shelter is under attack. Pero me he quedado obsoleto, tío, de conocimientos, pero bueno. Lo que pasa cuando encuentras a los low farmeadores. Solo quieren farmear, claro. Looks like they've backed off for now. Find those parts. We don't want to deal with more attacks like that. Installation resuming. Looks like you made a mad. This next raid is gonna be tougher. Quedan dos y mira, dos de a dos, pero ya está. A module has been installed. The shelter is now stronger. C-bot scan is ready to be activated. Defend C-bot while scanning. Quiet, please. I am seeing. Heads up, I am seeing.
on your map. Thanks, Seabot. Todo con el hielo este, por favor. Todo con la mierda esa va a farmear, todo. Luego termina la partida, viene de tres y ya está. New module installation has begun. Por lo menos han construido eso, ¿verdad? Eso siempre se agradece. La pH bobetón. Acaba de la partida de subido de 12 minutos. Creo que es de esas partidas que daban ganas de poner easy papu easy. No, pero quiero que la gente vea el porqué de las partidas. Ya lo he dicho muchas veces, quiero que la gente vea las realidades del juego. Diferentes partidas. Y no solo subir lo que uno gana y lo que uno queda bien. Pero eso es muy triste. Mira que lo he dicho en el vídeo, digo, no, no me escribáis nada del campeo, tal, no sé cuánto. Yo no entiendo por qué campea, está, no sé cuánto. Por cierto, con respecto a Twitch, si quieres te doy mi cuenta actualmente, que no puedo utilizar ninguna cuenta, porque si utilizo una cuenta y me vuelven a denunciar, ya me cierran el chiringuito. Tengo que esperar. Si yo soy el primero que tengo más ganas que nadie de llegar a Twitch. Soy el primero. Pero no puedo. ¿Vale? Cuando termine mi castigo, hablo con los de Twitch. Oye, ¿me devuelven la cuenta? ¿Cómo está el tema? O me creo otra. Y según lo que me digan, así hago o no hago. Pero no puedo hacer otra cosa, no estoy atado de pies y manos. Por eso no estoy en Twitch, si no con mi mujer ya me habría hecho una cuenta. Mi mujer ya tiene una cuenta hecha. Pero no puedo. ¿Buenas, Dani? Sí, se ha ido el bro y estaba jugando, sí. Buenas, Nación Gamer. Sí, estoy cansado un poco. Estaba jugando, hoy iba a jugar al Dragon Ball, pero el bro... Ya me está subiendo toda la tarde y tal, y ahora estoy jugando un poquito solo. O sea, entonces ahora me apetece jugar al este, sí, claro. Yo el juego hoy, o sea, el Dragon Ball hoy, sino el DVD hoy no. Ya, mañana o pasado, cuando sea. Mañana sí, pero hoy.
shelter online. Buenas, Daniel Castellano, ¿qué tal, tío? No, eres level bajo, Dari. Estoy haciendo misiones nivel 80 y pico, tal, 40 no. El otro día sí, porque estamos haciendo una 70, pero esta no me suena mucho. Buenas, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, Gualdón? ¿Cómo estás? Buenas, Cristian Giovanni, ¿qué tal? Buenas, Rosy Conde, ¿qué tal? Qué chetado estás. Bueno, es lo que tiene jugar un año y pico, ¿no? ¿Sabes? Sí, yo llevo 3 meses o 4 meses sin jugar. Pero sí, a ver, es lo que tiene. No, otra cosa, no tengo nada especial, simplemente jugar mucho tiempo, ¿sabes? No tiene más. ¿Sabes? No sé si subir los legendarios, tío, estos que me dijo este, y a ver si subimos a 130. Chota legendarios que no vienen bien para la arma esta, necesitamos un montón. Vale, bien. Vale, esto es de esto, ¿no? De la linda. Vamos a hacer esta, que es la misión principal. Ay, qué culo. Sí, te voy a enseñar los esquemas, claro. Buenas, Tinaco, ¿qué tal, tío? Desconocía el fundamento de la plataforma de Twitch. Vale. Claro, es que no se puede. A ver, si no, PH, yo lo primero que hubiera hecho es hacerme otro canal, ¿sabes? Pero claro. Entonces me hubieran baneado para siempre, me banean IP y acabemos a por culo, ¿sabes? YouTube es distinto, ¿vale? YouTube es distinto. O sea, YouTube, por ejemplo, me one-shotea el canal, me la pela. ¿Sabes lo que te digo? Me hago otro canal y ya está, y no pasa nada. O sea, YouTube es... ¿Cómo te lo explico? YouTube es para... Es un juego de niños, ¿vale? Y aquí ya es... Esto ya es un juego de hombres, ¿vale? Son más severos, como ya has visto, ¿sabes? Sí, efectivamente, mientras tenemos a YouTube, ¿sabes? Pero YouTube es una mierda para conseguir gente, ¿sabes? O sea, yo a YouTube le tengo un cariño y un aprecio y unas cosas, pero compi, ¿sabes? YouTube es una puta mierda. Para que la gente te encuentre es muy difícil, por eso me refiero, ¿sabes? YouTube es para subir vídeos, no para hacer directos. Por eso lo suyo es Twitch, ¿no? Es una persona que hago directos, Twitch es perfecto.
Hola, de Pablo, ¿qué tal, tío? Our mission is to pry open a wild Bien. Rift long enough for Carlos to escape. And we're sure this mission is a good idea? If it isn't, we won't really have time to regret it, so sure. There it is! We have to clear out all hubs before starting. Tengo que defender los cuatro. Eso no es bueno. Yo los cuatro no voy a poder hacer esto. ¿Tengo que defender todo esto? Más bien el niño de estar también. No sé cómo va la defensa. Bueno, así veo cómo es y si se va con la estrategia. ¿No?
has taken damage. We can't let the husks destroy the drone. Head to the crash site. ¿Podrá defender dos él? No quiero decir algo. Niña de mierda, ¿dónde estás, tronco? Joder, macho, están pegando ahí, no puedo ver el puto mapa, no, que es fácil. Si es que no, efectivamente, queda un día menos, Blech, tío. ¿De dónde soy? De Alcobendas, Madrid. Buenas habilidades, EC. Sí, sí, juego a Salvar Mundo. O sea que hacía mucho que no jugaba, pero sí. Buenas recuperaciones, ¿cuánto llevo? Nada, 20 minutos, media hora ya. Se defiende con que de ese tiro. Buenas, Kevin. ¿La miniatura en el directo? Pues yo la había puesto. Es igual. No trabajo, no. Buenas, Zeta, papito, ¿cómo estás, tío? Sí, ni operando, te puedes unir. Desiree, everything you were afraid of is true. The Storm King is not alone. He has an army behind him. Reúne cartas de una zona de pueblo fantasma. And with everything we've got. Pueblo fantasma. Yo, sorry to interrupt, but I think we should have the rip stabilizer. ¿Hay gente? Oh, someone maybe just... Alas uno, tío. And he's probably sorry. Super fácil, pueblo fantasma. Mira, it's time to set aside our differences. Hay gente. Admit that all this was your fault, then I'll forgive you. Are you blaming the end of the world on me? Dr. Vindman begged us to join the home base project. How was I supposed to know he was right? You were too hung up on yourself to see the plain truth. I thought he was crazy. Did you? Yes. Did you? Still, yes. By band charter, all grudges and significant disputes can only be resolved by the cards. When it takes all, loser must fall. Do you have your own cards, or all right, we'll find cards. Creo que si acabas todas las misiones de Valle de Atoso, te mandan un pin del Rey de Tormenta a tu casa gratis. Se metan el pin por el culo. Buenas, Dino Dominic, ¿qué tal, tío? Una pregunta sobre Fortnite, que soy noob. ¿Tú puedes tener skins y meter dinero en el juego? Es que una cosa es el PvP y otra cosa es salvar al mundo. El PvP, si quieres skins, por dinero o jugando y consiguiendo puntos. Y en el salvar al mundo no hace falta meter dinero. Solo comprarlo, pero no hace falta meter dinero. Me alegro, Z, tío. Buenas tardes, PD, sí. Me han dicho que si termino todas las misiones, que me mandan un pin a casa. ¿Vale? Entonces, después de gastarme más de 500 euros en el juego,
Pues para mí el pin que se lo metan por el culo, ¿vale? Lo que tienen que hacer es arreglarlo y hacernos caso. Eso es lo que tienen que hacer, ¿vale? Porque a mí esta compañía me tiene bastante cabreado, ¿sabes? Cabreado y desilusionado. Entonces el pin que se lo metan por el culo, ¿sabes? Buenas, tío, tú. ¿Te acuerdas de mí? No. Pero si es importante para ti, me acuerdo perfectamente. El otro día estuvimos tomando unas cervezas. Stand by for an important weather alert. Pues entonces vaya puta mierda, ¿no? Encima. I hope you're in the mood for lasers and vengeance. It's time to fight the storm. Puede ser. Puede ser. Bonus challenge is now available. Pero bueno, no pasa nada. Venga, a ver, tenemos que buscar un, vale, una flúa azul y vamos directamente al Atlas. Bueno, hay que buscar cartas, no sé qué ha dicho. Vamos a ver cómo está esto. ¿Cuántas cartas dice? 15 cartas. Joder, pues tendría que salir un montón, ¿no? 15 cartas son muchas cartas. Si no sale ninguna por lo que veo. Target located. Drop the atlas on the target when you're ready. Vale, ahí está el este, vale. Okay. Las cartas, tío. ¿Dónde están las cartas, tío? O sea, tengo que coger 15 y no salió ninguna. Vale. ¿Alguien me puede decir dónde están las cartas esas, tío? Porque no hay gente, yo no sé. Yo no he dicho en ningún momento que no quiera jugar con gente. Lo único que necesito es que sea a nivel alto, lo que estoy haciendo yo. Pero yo nunca he dicho que no juego con gente, nunca. Las cartas suelen estar dentro de los edificios, creo. Ya, pero no me marcaba ninguna, ¿sabes? Sí, pero tendría que marcarme. Tendría que marcarme que, ¿no? ¿Sabes? Tendría que marcarme la interrogación, ¿no? Como se ha hecho toda la vida, ¿no? Esta es la misma partida, está este. Pero me tienes que estar. ¿Cómo que tienes que estar cerca? No, Operation. He mirado todo el mapa. Más cerca que ver todo el mapa. ¿Sabes? A ver, que soy tonto, ya lo sé, pero bueno, tengo ciertos niveles de estupidez. Yo voy a estar en ciertos sitios, ¿sabes?
por favor, ver la partida y decir, coño, pero se ha dado la vuelta a todo el mapa y no le sale una admiración. Es lo que está diciendo. No, te tienes que acercar. ¿Acercar dónde, compañero? ¿Eh? Me pasa cuántas, me pasa las cartas, ¿no? ¿Nadie dice nada ahora? Creo que estoy pidiendo un cabreo porque me estáis llamando tonto, ¿sabes? O sea, me he dado toda la vuelta al mapa y veo mensajes. Tienes que estar cerca para que salga la admiración. Tengo todo el mapa descubierto. Me pasa por todas las casas. Entonces, claro, una cosa es que os pido ayuda y otra cosa es cuando os demuestro de que no soy tan tonto como parezco, ¿sabes? O sea, a mí no me gusta que me llamen tonto a la cara, ¿sabes? O sea, soy nivel 130, llevo un año y medio jugando este juego. No soy un puto retrasado. Es verdad que hay cosas que a lo mejor... Oye, ¿dónde está esto? Ah, pues está en tal zona. Vale, gracias, tal. ¿Vale? Pero una puta admiración, como ha sido toda la puta vida, son 15 cartas. 15 cartas significa, mira, un mero retrasado. Está aquí, admiración. De toda la vida. ¿Vale? Hasta ahí llego. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. ¿Vale? No es más. ¿Sabes?
Yo para mí que estoy bugueado o algo. Creo que estoy bugueado, porque si no, no tiene sentido. Search the zone for the targets and place those atlases when you're ready. Bonus challenge is now available. ¿Ves? Estoy bugueado. Más había cuatro personas y ya no entró ninguno. Yo creo que tengo un bug, por eso me está echando las partidas. Creo que tengo algo, voy a reiniciar. ¿Ves? No hay nada. Vale, son 15 putas cartas. Tienen que salir, ¿sabes? Y exactamente, el mapa también lo desbloquean los compañeros. Vale. Mira. ¿Ves? No se marca nada. ¿Sabes? Entonces en vez de decir, Humero, te tienes que acercar. Decir, coño, Humero, qué raro, has descubierto todo el mapa y no funciona. Puede que estés bugueado. ¿Sabes? Bueno, es que se cree con eso. Eso es normal y esto. Vamos a reiniciar esta, ¿eh? Me ha echado veces ya de las partidas y eso es raro. Si no, no pasa nada, está bugueado. Yo me pongo a hacer otras cosas y ya está, o sea, me da igual. Pero vamos. Que si está bugueado, pues está bugueado, ¿sabes? Pero no es que yo no lo vea, es que está bugueado. Que siempre todas las misiones siempre aparece lo que es, Gonza, siempre. Excepto la de los balnearios, porque es otro rollo, pero siempre aparece ¿sabes? Siempre aparecen las putas interrogaciones, llevamos así desde hace 20.000 años, ¿sabes? Hasta ahí llego. El problema es cuando entro y no veo nada, me dice la gente, no, Homero, tienes que mirar arriba, no, te tienes que acercar, tienes que no sé qué. Compañero, ¿estás viendo la partida? ¿Qué más cerca quieres que esté? Es lo único que digo, ¿sabes? Buenas, Sergio Blanca, ¿qué tal, tío? Buenas, Enigma, ¿qué tal, tío? Ay, Dios mío. Vale, venga. Pues nada, si no farmeamos legendarios, que a mí legendarios me interesa para subir la escopeta. Esa, quiero subir esa escopeta y quiero probarla. Quiero verla aquí, de verdad, que por cierto, al final la he roto y tal. Bueno, la subimos, total. Si no, la rompemos tampoco.
targets and place those atlases when you're ready. Definitivamente está bugueado. Así que nada, no se puede hacer nada y ya está. Hacemos los alastres rápido. Target located. Drop the atlas on the target when you're ready. Y estos así somos legendarios. In this case, we'll need to build up to place the atlas laser. Vale, dos, me falta uno. Bonus challenge is now available. Vale, me lo pongo en favoritos y luego lo miro. Fuerzas. Muchas gracias. Efectivamente, vale, ¿ves? Claro. Ahí te explica, ahí te está explicando que tienes que romper unas mesas. ¿Vale? Tienes que romper unas mesas para que te lo dé. Y le sale una puta interrogación. ¿Vale? Le sale una puta interrogación. ¿A mí me salen interrogaciones? No. Con lo cual, está bugueado. ¿Sabes? ¿Cuál es ese bol? Ya está, está bugueado y ya está. Se va. Pero lo menos nos retrasado, ¿sabes? Es lo que parece. Una de 5. Una de 15. ¿Vosotros habéis visto la carta? No, yo tampoco. Oye. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está rompiendo cosas y la encontró. Pero a mí no me sale. A ver. Está bugueada. Vale. Así que voy y...
That's enough blue glow. You got this, Commander. Oye, Hola. Eso voy a la escopeta esa, tío, tengo ganas de probarla, tío. El rey rata este de Garton, tío. Me gustó, la verdad, tiene una cadencia, ¿sabes?
Oye, y... la mira esa, el rifle ese. Bueno, esto también es un 88, creo que. Esto es 40 de 150 que tengo para tener. Obsidiana, obsidiana la tengo que dejar en el. En el este, ¿sabes? Y estos tres también. A ver, me podría hacer trampas, ¿sabes? Pues hacer trampas y ya está. Yo siempre hago partidas de atún, ya sabéis, tío. Yo sube la otra que decía Zabu. Cuando llega al escudero, es que se pesa. Sí, hacer caso a Zabu porque ya habéis visto que ese chico sabe lo que hago. Yo, ya te digo, yo todo lo que sabía era de ello. Ya, no lo dije, ¿sabes? No me había preguntado nada. Pero claro, sí que es verdad que... Que claro, luego hay cosas que te vas quedando atrás, ¿no? Que ya es lo antiguo. Yo te había un... Te vi decepcionado al saber que tus esquemas se habían quedado anticuados. Sí, hombre, a ver. Pues sí, claro. Pero bueno, a ver. Tengo todo lo moderno. No todo lo que quisiera, porque el lanzacohetes lo he perdido y es una pena. Pero vamos, tengo las cosas nuevas, ¿sabes? Que de hecho las estoy utilizando. Y también tengo lo antiguo, ¿sabes? Pero no sé, a mí las Terminator me siguen encantando. A ver, yo es que, claro, yo hablo de estas partidas, ¿sabes? O sea, tú ponme una nivel 100, 4 jugadores. Yo saco las Terminator y me quedo solo. ¿Sabes? Me quedo solo. ¿Sabes? Pero bueno, ahora tengo todo. Voy a hacer. No pasa nada. A ver, esta le da muy poquito, ¿sabes? A ver, mochila. Bueno, vamos a hacer. A ver, vamos a hacer 160, bueno. Tablones me gustaría cambiar, la verdad. Quiero tablones. Una que de legendaria, aparte de... ¿Cuánto le queda? 15 minutos, vale. Mira, esa es la prenda legendarios y da billetes. Sí. Ahí tenemos suerte y ahora con el cambio viene algo guapo, ¿sabes? Si con el cambio viene algo guapo. Bueno, si no, ya no, ¿qué tal, tío? No te he dicho nada, pero no. El rey rata ese, sí. Tiene una cadencia buena. Lo que pasa es que no la he probado todavía en nivel esto. Ahí la estuve viendo, pero en nivel 70. Y era una 106 de mierda. Y encima en físico. Entonces yo la he hecho en energía y la tengo en 130. Y me faltan 3 per legendarias para subirla. Y son importantes esas 3 per. Pero yo creo que tiene que pegar buenas hostias. Además tiene muy buena cadencia, eso me gusta. Target located. Drop the Atlas on the target when you're ready.
puta caña, joder, pesado soy, tío. Vale. Sonando. Pesados son los enanos, son muy pesados. Muy pesados. Todo de naturaleza siempre.
Turi de mierda, ¿quieres defender? Todo es normal. One of our drones has taken damage. We can't let the Hawks destroy the drones. Head to the crash site. Sí. Es verdad que la naturaleza hace más daño al metal que cualquier otro tipo. En teoría el agua debería hacer más daño a la madera, o sea, al barro, o sea, a la piedra. La lógica, pero no tengo ni puta idea, la verdad, eso sí no lo sé. Venga, ya, estoy muy puta idea. Aquí la gente es que son todos muy, muy divertidos, ¿sabes? No, es que me despollo, ¿sabes? Tírate por abajo, tío, es que está la polla, ¿verdad, rollo? Todos retrasados, tío. Bueno, modo sniper en Fortnite. Cualquiera modo sniper en la cazadora de Dead, tío. Nada, tío. La cazadora, nada, es malísimo. No lo sé, Gonzalo, la verdad, yo digo que la lógica, ¿no? Fuego a la madera. Y el agua tendría que ser a la piedra. Pero...
¿Ya no puedo hacer el ranarogesio o qué, tío? El ranarogesio ya no puedo hacerlo. Eso ya me lo perdí. Da igual, es la bombita, sí. Es horrible. El puñetazo de la rata está roto, tío. Double trouble, multi atlas win. Parecía ese hombre, ¿no? Gracias, PH. Betón, que descanses, tío. Muchas gracias, tío. Un abrazo, tío. Son 45 legendarios, necesitamos 350, o sea, 5 partidas por una vez. ¿Dime? ¡Hola, que de coches! Hola. Dos. Y... ¿y? ¡Tres! ¡Bien! ¡Qué chulos! ¿Esos son los que te regalaron la gente? A ver si ahora, papá. Estos son los que vosotros le comprasteis por Reyes. Mira. ¡Qué chulos! ¿Verdad? Tenemos que comprar la gente, los amigos de papá, ¿verdad? No, Yeye. Y los reyes. No, no, estos no, esto no son los reyes. Estos son los amigos de papá. No, ese iba a ver. Los amigos de papá y los pequeñitos te lo han regalado. Y lo demás es de los reyes. No, ese iba a ver. Bueno, todo lo que quieras. Pero... sí. Lo regaló la gente, hijo. Lo regaló la gente. ¿Qué? ¿Hasta qué es? ¡Papá, ira! ¡Ira, papá! ¡Hala! ¡Qué chulo! Vamos a hacer otra vez rápido, antes de que cambie. Son a las 2, se hace fácil. Más legendarios y luego ya vemos a ver qué hay en los cambios. Todo un error. Papá. ¿Qué? Lujo. Lujo. Papá, pipa. ¡Ay, tripa! Sí, grande. Es grande, porque papá está gordo. Se ve gordo. No, a ver, está delgadito. A ver, está perfecto. No, hijo, no, tú estás gordo. A ver, yo oro. No. A ver, oro. Tú estás precioso. A ver, oro. A ver, oro. A ver, oro. Papá sé que está gordo. A ver, oro. Au. ¿Hace daño de la barba? Tire fuerte. Tira despacito. Así. Mira. Au. Mira. ¿Qué es? Muy chulo, ¿verdad, cariño? Será este. ¿Y el chino? No. Eso. Papá, eso.
here, people. Two times the terror and one. Your atlases are standing by. Let's find those targets. Sí, ya te lo pongo, vale, hijo, te he escuchado. Siéntate y juego con los coches y ya te lo pongo. Siendo mejor frente, no, la rey rata es mejor, pega más y más rápido. Target located. Con lo que me gusta a mí ese arma, con lo que me gusta a mí ese puto arma. Supuestamente ya no lo tiene. Me jode mucho. Nice work. Add blue glow to the atlas. Open mission control when you're ready to begin. Me jode mucho. Por ejemplo, las trituradoras me encantan, tío. Es una de cada elemento, tío. Thank you.
Vale. Vale, Carlos. Fíjate, ¿tú tienes pensado hacer un setup de iluminación? No, lo que me gustaría es, lo que pasa es que yo no tengo cámara. ¿Sabes? ¿Y cómo pasarlo aquí para subirlo y tal? Yo no tengo cámara. Tengo cámara de fotos. Pero bueno, si algún día ahorramos lo que sea, compraremos una. Creo que estaría bien para grabar recuerdos y cosas, porque no grabo nada aquí. Me gustaría eso, enseñaros mi casa, para que veáis cómo es mi casa, que en mi casa no está. Pero si ves que hoy no lo puedes escuchar, si estoy en la play y todo en YouTube, no tienes que notificar nada. Si no hablas, es porque no hablas. No pasa nada malo, de verdad. Gracias, pero no me tienes que dar justificación. Vale. Bueno, de crack. Bueno, y un amigo se ha pillado el DVD y se veía menos 13 y algunos de esos y saben más o menos de todo el juego. Y eso te preguntaba qué killer de amigas que no sea Hibiri, el guay. El espectro. Para empezar, el espectro va muy bien. Es un killer muy sencillito y te va a ayudar a encontrar gente rápido y así no tienes que estar mareado. El Wraith es muy buen killer para eso. Trampas al final luego eso te avanzas. Al final lo guasote. Estoy muy cansado ya de los tontos, tío. Me aburre ya mucho los tontos, ¿sabes? Es como. ¿Sabes? ¿Por qué no compréis una vida, no?
Ya lo sé, Thunderbolt, pero está bien tenerlo listo. Una cita de murillos, si sabéis, el mítico chaval, sí, con la cita. Qué pesado el tío. Creo que era un troll o era gilipollas, o ambas cosas, ¿sabes? Vamos, qué puto es un normal, tío. De verdad, es que hay mucho tonto por el suelo, ¿verdad? O sea, pero tontos, macho, de verdad, tío. Yo es que no sé, tío. Me parecía raro ver... Me creo que cansa, tío. Estoy cansado ya de todos los días. Siempre las mismas tonterías, ¿sabes? ¡Salúdame! Te salude tu puta madre, compañero, ¿sabes? La vieja de mi madre. Muy pesado la gente, tío. Muy pesado, ¿sabes? Sí, entre los tontos, los enfermos y los retrasados mentales, tío, y la basura, joder. Macho. Es normal que hay gente normal, coño, por ahí, tío, que es lo que me gusta, ¿no? Pero joder, qué aburrimiento de gente, ¿verdad? Te digo, qué aburrimiento, macho. Ay, Dios mío, compraros una vida, tío, déjame en paz ya. ¿Qué pasa, Fredolanda? Ahora estamos muchísimo mejor. Desde que tú has venido, papu, las mecánicas han entrado por la ventana y has dicho, mira, estas son de parte del puto Alfredo Landa. Y hemos dicho todos, ¡Iz! ¿Cómo estás, guapetón? Como dice el dicho, los verdaderos locos están sueltos y no en el asilo, exactamente. A mí me hacen gracia los spams del porno. No sé de dónde sale, pero ahí está. No sé, hay mucho enfermo por ahí suelto. Hay mucho yonki, tío. Mucho gilipollas. Bueno, mire, eso hay que hacerle ahora mismo. Eso lo hacemos ahora mismo. 160 legendarios, vamos del tirón. Nada, una puta mierda, tío. Nada, vamos del tirón a este. Hace ya que no hago un túnel y pongo trampas mil años, chaval. Bueno, otro día lo hicimos una vez, ¿no? Pero joder, tengo ganas de poner trampas, tío. Las bombas me encantan. Y las bombas me encantan, tío. Porque pones un par de túneles bien puestos y ya está. Y te tocas la polla, pero a tres manos, joder. Yo lo que no entiendo, de verdad lo digo, ¿vale? O sea, de verdad, macho, yo tengo odio a mucha gente. Bueno, mucha no, pero tengo odio a gente, tío. Hay gente que me cae mal, hay gente que me da asco, hay mucha gente de muchas cosas, ¿sabes? Pero, tío, ponerte a crear cuentas y ir todo el rato a dar por culo, es que, de verdad, tío, o sea, es que es una pena, ¿eh? 100 euros por todas mis trampas, ¿no? ¿Sabes, no? O sea, es que yo... Let's find that rift. Yo no sé dónde está... No sé, tío, no sé. No sé, chido, yo no sé.
¿sabes? De las trampas, desgraciado. También he gastado 500 euros en el juego y le he metido un año y pico de mi vida, un montón de horas, y lo voy a vender ahora por 300 euros. Estás flipando. ¿Vale? O sea, estás flipando. Me encanta la gente, pasa por A, por B y lo da. Porque apretar la E es muy difícil. Por reparar. To produce your first bomb, add blue glow. Me da igual, las trampas las pongo yo. ¿Para qué tengo 4.000 trampas? Para ponerlas. A mí lo que no me gusta es construir las bases, eso lo odio. Vale, me aburre muchísimo construir bases. Por eso no soy constructor, porque me aburre. Y construir no es una cosa que me gusta mucho. Me gusta disparar, me gusta poner trampas, me gusta hacer cosas efectivas. Eso sí me gusta. Yo lo que puedo hacer es el palo de gol, se lo puedo meter por el culo a tiro.
When you're ready, connect the armory to the launcher. Te voy a decir una cosa, estoy un poquito hasta la polla del oeste. El oeste no me gusta nada, porque hay mucha montaña, mucho tal, no sé qué. He echado de menos esto, tío, que es la mierda de siempre, pero no se la echa de menos. Es fácil, tal, te mueves bien. ¿Sabes, no? Parece una gilipollez, pero... son niveles bajos, ¿no? Es lo que tiene jugar con niveles altos, ¿ves la diferencia, no? ¿Esa misión de qué es? Esto lo han cambiado. Antes no podía hablar de crítico a esto. Perfecto. ¿En serio tengo que hacer de una nueva? ¿Eh? ¿Se pueden hacer más o qué? Bueno, estoy tú, una pregunta, Homero, ¿algún día me podrías enviar el cumbres 8? Sí. Get to work. The bomb has been loaded into the launcher.
The launcher will auto-target the rift while it charges. Defend the launcher and prepare for some unwanted guests. Eso, voy a cerrar de una en las trampas. Buenas, estoy tú. Te echaba. ¿Viste la recuperación de mejores momentos que te hizo el abuelito? Sí, democracia. Lo pusimos aquí en directo. Muy chulo, el abuelito es un crack. Cómo me cuida. Me cuida más de lo que merezco, pero bueno. Mejor de tres, un túnel de tres es perfecto. Son niveles tochos, ¿sabes? Pero nivel de tres, perfecto. Ya, por mi lado todo bien. Hacía visiones en Power en el 2030, tiraba metas azules, nivel 23, no veas cómo saltaba por ellos. Es para avanzar ayuda para cumbres 8, no, no suele. No, pero bueno, cumbres 8 sí me gusta, porque es un desafío, ¿sabes? Lo que es un coñazo es bosque 10, bosque 8, bosque tal, eso es una puta mierda, ¿sabes? Pero bueno, al fin y al cabo a mí, ese cumbres es un desafío, ¿sabes? Entonces, bueno, está a mi nivel, ¿no? Y pegar tiros ahí a saco y ya está dando todo, ¿no? Eso. Lo que pasa es que, bueno, pues algún día, ¿sabes? Te digo, mañana ha pasado, pero sí, no me importaría, ¿verdad? O sea, eso me gusta, a mí eso me gusta. Pues, joder, primero me he ido a esa Valle Latoso 8. Se me ha perdido a mí en Valle Latoso, ¿sabes lo que te digo? Es el coñazo, en general, ¿no? ¿Qué? ¿Ready o qué, tío? ¿Ready? Joder,
Ahora sí, a contar el. Muy bien, dejarse. Gracias por pasarte un abrazo, tío. Y ese está pegando. Eso están pegando ahí. Porque este chico es su normal. Abres una ventana y van para allá, tío. Hay un túnel aquí, ¿sabes? ¿Sabes? Pero yo no sé, tío. Aquí lo importante es crecer mejor. Normal, tío, de verdad. Hay puto bicho de mierda ese ahí. ¿Sabes? Es que es tan sencillo como poner un túnel. Deja de poner el puto bicho de mierda porque van a pegar a la pared, puto retrasado de mierda. ¿Vale? Que serás nivel 100 y pico, pero también hay que pensar un poco. ¿Vale? Ya tu compañero ha hecho un túnel. Un túnel perfecto. Vienen perfecto. Ya está, no te calientes. Vienes al túnel y disparamos. Ya está. ¿Vale? Mejor juego del mundo, ¿eh? Ay, Dios mío. De verdad. Ay, cuánto tonto suelto, de verdad, macho. Es difícil, tío. Es tan difícil pensar. Buenas, Carmen Valencia, buenas. ¿Sabes? ¿Sabes cómo? Tío, ¿por qué la gente es retrasada mental? ¿Compi? ¿Me lo puede explicar alguien? Joder. ¿No? 160 legendarios, está bien. No sé si me da para una per más, para la escopetilla esa, tío. Tengo ganas de usarla, tío. Pero claro, intentamos farmear legendario por el culo. 106k, tío. De héroe, ¿no? Vale. Haces 3 veces esa y subes un héroe. De 1 al 130. Es una pasada. Bueno, a ver qué va a ser por ahí. 4 jugadores ya chulo. A ver si hay algo por aquí de 80 legendario o alguna mierda esta. 80 legendarios. Y luego da legendarios, este puto madre.
las cosas como son. Además, yo me soy un poquito listo y esta la cancelo y hubiera puesto esta, por ejemplo. Luego ya solo esta y esta me da igual que esté en menos velocidad de recarga, ¿sabes? Bueno, ya quedó 80 más no sé cuántas. A ver, tengo 57, eran 80. No, no me da. No me da ni de coña. Tengo que hacer más. Que son muchos, tío, 345 legendarios, tío. Y luego no da mucha. Como no pides un por 4, quedan 200 y pico y tal. Y algo que sea fácil. Por ejemplo, una bomba, ¿sabes? Un alas es difícil, pero bueno. Una bomba, 4 jugadores, nivel 100. Wow. En el poblado o en la ciudad. Puta madre. Puta madre, ¿sabes? La verdad es que sí, tío. Las 12 nada más, tío. Joder, un sueño. Stand by for an important weather alert. No sé qué misión es esta, no sé qué tengo que hacer, ¿no? No creo que pueda mirar. A survivor shelter in this area has been destroyed. I've marked the last known location of the shelter on your map. Travel to the shelter. ¿Qué misión es esta? Ah, de refugio. Salvar, pues. Hace aquí un nivel 43, tío. Supuestamente no estaba hecho ya. En fin, tío. Nivel 43 con el trotamundo. Chico, ¿te quieres ir a subir nivel y dejar de farmear estos ítems que no te valen para nada, puto retraso de mierda? No, es que yo en mi zona necesito las armas de estos, Es increíble, tío. Es increíble. Bueno, traías eficientes. Lo que yo uso no trae. No por nada. Por lo que These modules inflate and shield the shelter. Ah, que no es nivel 44, ¿no? O sea, esto me ha engañado, ¿no? The modules have 303, vale. Somewhere. Digo, coño, porque pone 43. Vale, pues bueno. Me raya yo esto. Survivor shelters are built by a fleet of construction bots. If the bots are attacked, they enter stealth mode and power down. To repair the shelter, we'll need to reactivate all of the construction bots. Unfortunately, their stealth mode is really effective. You're gonna need some help finding those missing construction bots. Let me see if I can send some help. It might take a few minutes. Vale. There's an incoming wave detector. Pues la primera, que we have some time para hacer before tiempo, they arrive. You can search for missing parts now or reinforce the shelter. The construction bot has been reactivated. Sí,
The module will now be installed. Es una mierda, yo nunca hago, tío. Each part will take a minute to install. So, 8 modules, 1 minute per module. Yo nunca hago, tío. Es que se ve fatal. Son azules, que está muy mal hecho. Installation has begun. Help has arrived. Go find C-Bot. I've marked tengo your location que hacer el video on the map. De... C-Bot only has a limited amount of energy. Las reglas, tío. If you don't activate it in, it will ask for time to recharge. Defend C-Bot while scanning. Quiet, please. I am seeing. A module has been installed. The shelter is now strong. New module installation has begun. Toma, cerdo, toma. Esa suscripción es nice, papu. Siente legendario, ¿verdad? Más legendario. Está bien. Ay, joder, te he hecho bien, tío. Esos robots es como jugando en el espíritu de los Zafata. Es verdad, es un coñazo, tío. Es que no se ve nada. Vosotros lo veis, tío. Está ahí cofilito así. Tengo que forzar un montón para verlos, tío.
siento, pero es que explota la puta almendra, ¿no? Pero bueno, está bien. Buenas, Valladolid, ¿qué tal, tío? Bien. Buenas, Ufar. Es insidioso todo el día ahí. Pues no sé, Ufar, está insidioso, ¿no? Una ganchoman, me traerías unas pocas mecánicas. Lo de las mecánicas te las regalo. ¿Vale? Te mando unas mecánicas por la ventana. Ahí está. Es ir a ganchoman, ¿eh? Ganchon, ganchoman. No te preocupes que en breve llega. ¿Vale? Un par de días vas a notarte y vas a decir, hostia, que bien me siento. Pues te han llegado las mecánicas del... Oh, mirando. Increíble, increíble. Vamos a poner aquí un montón de trampas, tío. Pero... Pon trampas en este que no merece la pena. Gracias, Andrés, tío. Vale. Will pause while the shelter is under attack. A module has been installed. The shelter is now stronger. New module installation has begun. Looks like the host's plans have changed. They seem to know the final part is being installed. They must be preparing for a larger attack. Get ready. Mira ese radar comentando. Installation resuming. Me encanta este. Here they come! Defend the shelter! No pasa nada, no tenéis por qué hablar, no habláis, habláis. Yo entiendo que en este juego y en el otro sé que habláis muy pocos, que haya gente, pero bueno. Pasa nada. No os preocupéis. Yo con que estéis ahí, os guste el directo, macho, a mí me vale. Renee,
sufrir. ¿Cómo quiero la máquina de escribir? Ojalá volver a poner. La máquina de escribir está muy bien, tío. Me gustó bastante, pero ahora sabiendo cómo va ahora, pues mucho más, ¿sabes? Esta no me disgustó. Esta es una buena arma, esta es muy buena. Pues yo sería tener tres, una de cada. Te pasa que ya un momento que no hay casi zombies y te aburres, porque aunque sean misiones de nivel 100, 4 bombs lentas, muchas... Sí, pones unas trampas y el juego se va a la mierda. Sí, es un problema que tiene. El problema del juego es que el juego para mí empieza bien, pero mira, el problema es cuál es el problema del juego. El haber regalado las armas, ¿vale? El día que dijeron, oye, las perlas puedes cambiar y puedes poner la que te salga de los huevos y te haces tu arma a tu gusto, ese día rompieron el juego. Ese día lo rompieron. ¿Sabes? O sea, estamos. Pero bueno, está bien. Estás flipando, te va a dar. Media legendarios, bien. Bueno, una bomba con épicos, me gusta. Supervivientes con épicos, vale. 144, joder, ya voy a andar. Bueno, y morados. Esto, pero bueno, está bien. Mira, 80 legendarios. ¿Sabes? No contestes a eso, bueno. Tú no te preocupes, se guasotea esta. Tienes que ignorar ciertas cosas.
No lo sé. Hasta que tenga sueño y me apetezca. No, no lo sé, no tengo una hora fija. Dale un rato, un momento. Nada, pero vosotros no tenéis que entrar a nada, ¿sabes? No pasa nada. Si no hay un oficial, si no hay un moderador que guasotee, lo guasoteo yo. Si somos cuatro gatos, esto lo modero yo fácilmente. Todo el rato estoy mirando, ¿sabes? No, que no moleste, da igual que os moleste. Y si a mí me da igual. ¿Tú crees que me va a influir a mí que un subnormal desde su casa me insulte? Botón derecho y guasoteado. Todo. Y ahora, si quieres, te haces otra cuenta, que te voy a hacer lo mismo. ¿Sabes? O sea, es que, en fin. For an important weather alert. Landing site spotted. Nice find. Any attacks from the storm's creatures could corrupt the data. You'll want to build defenses around the balloon's landing site. Tenemos todo, yo me formo aquí. Es una bestia, es que los estos son bestias, tío, familia. Son putas bestias, tío. Esto era así, antes esto era bestia. Esto. Yo sí que me acuerdo que antes sí que tenía el este y tal, pero yo creo que antes era algo. Joder, primo.
bestia. Bando, he dicho este. No estoy entendiendo nada de lo que está haciendo aquí. No, pero no he entendido lo que está haciendo. Eso sí. Oye, tú esto no lo entendí todavía. O sea, pone trampas o no sé. Por cierto, entonces, ¿cómo? ¿Alguno sabe cómo puedo hacer
Más de estas que he roto el esquema y de nuevo. ¿Cómo puedo hacer más cantidad? Una patrulla, guapetón, ¿cómo estás, tío? ¿Puedo crear de una en una? ¿En serio? Y resucitando recién salido de la habitación tipo cero. Bueno, ese ese pantru que se ha metido en la habitación del tiempo. Se ha metido 10 minutos y se cree que ha pasado ya 40 años. Está rotísimo, pero antes no era nada, siempre estaba así de fuego. El constructor se la pira la pinza. A ver, tiene pinta de que le sobran los materiales, ¿no? Pero se le está tirando la pinza. Pero mogollón, la verdad. Lo que está haciendo es una gilipollez jugar contigo, pero es la mitad de la ilusión. Me parece una broma. Duro, no, no, no. Parece una puta broma. La broma, es una puta broma.
de la misión de la mochila, imagino que podrás quedarla sin la... Es que yo tenía una esta de 160, o sea, tenía una... Otra tenía de estas, ¿sabes? ¿Qué tal te va con el PC, tío? ¿Cómo te van las cosas con el PC? ¿Bien? ¿Van poco a poco chetando el tema o qué? Por eso me ha puesto 500 trampas. Para que algo se la sube. Parece la nave espacial de ti. Perfection! You collected all of the files! Amazing! Praiseworthy job, Commander. So, a good job.
The data you collected will help us locate survivors and weak points in the storm. A no ser que haya alguna misión así que me interese, paso. Pero está bien. Bueno, hemos jugado algún buen juego. Bro, me la subió 15 niveles, tío. Está muy bien. Bueno, pues nada, pues está bien. Yo qué sé. Hasta ya. Vale, esto es aquí lo mismo. Dale. Ahí está. Está aquí como un gilipollas. Estoy aquí como un gilipollas. Una sabanita como metal, tío. Bueno, hola, Simbiti. Sí. Es el, por cierto, Alvarito, es el mismo aquí en directo, ¿no? En la recopilación esa que hiciste, ¿no, Alvarito? A ver si es algo nuevo y a ver qué me lo estoy perdiendo, joder. Por cierto, esto tengo que... Tengo que tocar este esquema. Es el mismo, ¿no? Vale, vale, digo, a lo mejor, ¿sabes? Sí, la verdad, muy buen detalle con la varita. Muy bien, cuidado. Bueno, pues yo qué sé, yo llego hasta aquí, tío. Tengo un sueño, estoy cansado. Bueno, yo qué sé, pues hemos farmeado, hemos hecho cosas y ya está, ¿sabes? Está bien, está bien, hemos aprovechado el día. ¿Son las 2 de la mañana? No, pero no me hagas. Por cierto, tengo... Vale, 3600. Venga, con esto. Probamos el euro este. Vale. Ya está, ¿sabes? Sí que tampoco hay nada que hacer, sí que vengo. Es que el juego sigue estando como está, ¿sabes? Me he perdido con alguna arma buena, así ya está, pero... Bueno. Pues ya está. Voy a comprar este si me da tiempo y ya está. Está currado, sí, claro. La verdad es que sí. Bueno, pues nada, chicos. Que, joder, pues que muchísimas gracias por aguantarme hasta estas horas. Gracias por el apoyo, ¿vale? Muchas gracias absolutamente a todo el mundo, de verdad, así que os agradezco que habéis estado ahí y nada, pues que lo paséis bien, ser buenos y mañana pues le daremos al DVD y todo eso, ¿vale? Así que nada, chicos, ser buenos y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un abrazo, gente. Hasta luego.